Ushas Pupilnik is Geret Gamro. No tenía la piel verde, pero hablaba selenita. El último hombre en regresar vivo de la luna acababa de morir esa misma noche. Mientras el célebre cosmonauta era enterrado en su Kiev natal, a Martina solo le quedaba esperar un milagro. El que parecía que iba a ser el día más triste de su vida, iba a convertirse en el más feliz, aunque Martina aún no lo sabía. Martina, el pastel de sagrarito. Don Ricardo, todas las noches rezo para que su hija se parezca a su mujer, porque algo le habrá quedado de lo santa que era ella. Una santa, don Ricardo, una santa. Que Dios la tenga en su gloria. La noche en que su madre dio luz a Martina, el doctor dijo que el parto se había complicado. Don Ricardo solo podía salvar a una de las dos. Desde aquella noche, Martina le pertenecía en cuerpo y alma. Empezó como sin querer. Como cuando una abeja poliniza una flor. Martina acababa de cumplir 15 años. Se quedó extrañada por la novedad del asunto, pero no hizo preguntas. No es que todo aquello le pareciese bien, es que no conocía otra cosa. ¿Me lo envuelve, don Ricardo? Muy lejos de ahí, en Polonia, a más de 200 kilómetros de la pastelería de don Ricardo, y donde hacía mucho más frío, tenían otro tipo de problemas. Y también otras formas de resolverlos. Ajeno a todo vivía Romek Kurpinski. Por aquel entonces era un reconocido retratista, aunque se viese obligado a cambiar sus obras por botellas de vodka. Hasta que un día el jefe de la KGB polaca no quedó satisfecho. Antes que ir de vacaciones a Siberia, prefirió huir del país. Mientras Romek Kurpinski se acercaba sin rumbo pero sin pausa, Martina disfrutaba del único momento al día en que tenía contacto directo con el mundo exterior. Los 15 minutos que duraba el sagrado almuerzo de don Ricardo. Quiero el mejor pastel. Nadie le había enseñado el significado de aquella figura, pero la cabeza de la joven Martina se llenó de dudas. ¿Y quién mejor que su padre para resolverlas?
Papá, ¿con quién me voy a casar? Ah, bueno, pues habrá que esperar a que vuelva de la luna, ¿eh? Lo reconocerás en cuanto lo veas. Porque tendrá la piel verde y hablará el idioma de los sirenitas. Y se deslizará por el suelo como si no hubiese gravedad. Durante años esperó cada noche la llegada de su príncipe verde. Lo que Don Ricardo ignoraba era que ese caballero cada día estaba más cerca de Martín. Aunque el aterrizaje podía haber ido mucho peor, la situación era poco envidiable. No conocía el idioma, no podía caminar derecho, no tenía una gota de vodka y estaba completamente solo. Pero consiguió un empleo de algo que conocía bien. Su cuadrilla había sido contratada para pintar la fachada de la vieja fábrica junto a la pastelería. Aunque no era lo mismo, hacía lo posible para hacerlo más llevadero. Poprosím dva bochenky chleba. Poprosím dva bochenky chleba. Era la primera vez que alguien que no fuese su padre la tocaba. Durante las últimas 1000 noches, Martina había soñado cómo la llevaba a la luna nada más verla. ¿A qué esperaba? ¿Se habría averiado en la nave? Hasta que todo se resolviese, debería conformarse con aprovechar sus 15 minutos diarios. El castigo no dejaba lugar a dudas. Martina no saldría nunca de ahí, pero lo que más le dolía era que Romek no había ido a rescatarla. Se había equivocado. Él no era su príncipe verde. Lo que Martina no sabía era que Romek iba un día sí y otro también a preguntar por ella. Pero don Ricardo le decía que se había marchado para no volver. No sabía por qué, pero habría apostado sus dos manos a que ella no se había ido. No sin él.
El día en que el corazón de don Ricardo dejó de latir, el de Martina empezó a hacerlo con mucha más fuerza. Aquel beso tuvo en Martina un efecto tan extraordinario que volvió a llevarla cuando tenía 15 años. Nunca nadie volvió a verlos, porque al lugar al que se fueron hacía mucho tiempo que no llegaba nadie. Ellos me cuentan que yo nací de ese beso.